Thank you.
Muy buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, otro directito más. Saludo ahí al amigo Blue, al Lagarto. Buenas tardes. Estamos ahí por jugar Black de PlayStation 2. Vamos a estar dándole un rato. Ahí el canje, el amigo Misashi, canje suscriptor. Ahí como puse ahí en el chat, ahí, bravo, bueno, tienen que cerrar esto porque esto es lo que me garca, que se ve medio pifió. Mañana domingo vamos a estar jugando el final de Resident Evil Code Verónica y el Silent Hill 4, vamos a hacer ahí los dos finales. Ahí como va a ser un super domingo ahí. Así que vamos a ir abriendo el juego. Ya está el juego, vamos a ir cambiando. Y si se va a ver, lo vamos a poner en ventana específica. Ahí, perfecto. Listo. Ahora sí, vámonos más. Vamos a continuar. Estamos en la tercera misión, si no me equivoco. Va ahí un poco como el tuje, pero bueno. Hacer lo que se puede. Quedan tres, acércate y destruye los paneles de control. Paneles de control, te voy a romper. No sé por qué ando así fiao así, amigo. Voy a cerrar esto también. Perfecto, ahora sí. Allá está el otro giro.
Para disparar con esto se me complica un poquito. Paré en las bolas y no pasa nada, boludo. Así que no me vendan que el juego es realista, Me gasté todo un cargador en los cocos ahí del enemigo, pero no pasa nada, Realito por ahí. Ahí voló uno, el otro salió vivo, allá también el otro. ¿Cuántas balas tiene que dispararle el dedito? No sé, boludo, por eso te digo lo de realista. Es más, le pedí los cocos ahí y nada, se resistió casi todo un cargador. Igual no me tengo que desproteger tanto porque conociendo este juego he hecho todo, boludo. Encima viene. Uy. No. Ay, chinga tu madre. El Neme, buena Neme. El canje de la Tai. La concha de tu madre. ¿Ahora escuchado? ¿Cómo anda Neme? Saluda ahí a su madre. ¡Ándate a la concha de tu madre! ¡Vaya fantasma! Están cagando corchada de todos lados, boludo. Ya me quedé sin bala. El que estaba acá con la escopeta se murió, ¿no? Sí, que tenía muerto. Puedo cambiar a escopeta. Sí, voy a cambiar a escopeta porque no tengo bala. Estamos acá con el lagarto acá. Estamos con el lagarto y con el blue. El de la escopeta, el otro de la corneta, dice. Te manda saludo, Neme Lagarto. Qué choto, muy disparo. Pero es que este juego es muy fácil. Nuevo, va a ser un cargador, pero vamos a matar a... Como dice el M, lo importante es participar. M, no sé si te diste cuenta ahí el mensaje fijado. Mañana vamos a hacer el final del Code Verónica.
Y también vamos a hacer ahí el final de Silent Hill. Vamos a jugar ahí los dos finales. Saludos, saludos Manco Hacks. Bienvenido, ¿cómo estamos? A ver, en un ratito le voy a hacer unos shoutouts ahí. Unos shoutouts. Me quiero liberar de estos pelotudos que... Nada ahí para tirarme. Toma, un regalito. ¿Dónde mierda, boludo? ¿Todo bien, manquito? ¿Botiquín? Ah, esto lo tenía que romper. Ahora me acuerdo. Listo, rompimos una notebook ahí. ¿Esto qué es? Ah, ahí está, recuperamos nuestro rifle asalto. Vamos, piola, piola. Mierda. Ah, hay que romper tres cosas, era el objetivo de la misión. Voy a romper tres. Ah, eso. Estos son los que hay que romper. Horno, primer horno, uno de tres destruido. La flota, que el otro fibra, son dos pelotudos rompiéndome los huevos, boludo. Ah, aparte, encima para apuntar esto, re jodido, boludo, con el jet. No me puedo ni pegar, boludo. No sé, sí, yo cuento que va a ser un cargador para por ejemplo matar a un puro enemigo, que va a ser. Sí. Es muy, muy garca, boludo. Bueno, pero antes que nada. A chutarle, sí, sí, no, no, no. Es re complicado para cosas. Para pegarle ahí a. Ahí está Manco Hacks, ahí. Manco Hacks, Arneme. Tampoco. Si hubiera salido para PC, hubiera sido mejor. Es que aún así no, no sé qué tanto. No, no, pero yo te digo a la hora de apuntar, ya eso de vaciar el cargador, bueno, vos lo ven, Call of Duty también, los primeros Call of Duty también, medio. Medio choto también, pero. Pero bueno, acá el tema es poder por lo menos darle. Acá no le puedo ni pegar, boludo. Concha tu madre, tengo que hacerla. ¡Oh, le hice el peo la primera, weón! ¡Nunca la he hecho así! ¡Oh, oh manquito! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hace falta el letal igual, bueno, weón. Si ayer le ponía su toque. ¿Y qué ese weón ahora se operó la cara al mar? Sí, buen juego, pero la cagada es eso. Si hubiera salido para PC, ahí podría estar un buen salto también. Negro, mira, negro, no me hagas hacer esto. El, mira, aún así. El Left 4 Dead. La caga. En Left 4 Dead. Espérate, bancame que voy a hacer una cosa. Te juro, este negro es insufrible. Antes de continuar. La puerta, mamón. ¿Por qué siempre la cagas, negro estúpido? ¿Cómo era esto? Pero muévete tú, muévete, estúpida. Ya. Re estúpido. Espérate, ahí está. Voy a hacer un pedido acá. La puta madre, boludo, que creo como el orto. Ahí está. Ahí estamos, gente, Bánqueme un toque. Ahí, parate. Que voy a poner el chat de nuevo. Ahí estamos. Perfecto, ahora sí.
Ahora sí, amigos. Sigamos acá. Tenemos que completar el objetivo. Creo que eran tres hornos. Quedan dos. Uy, allá hay un silazo. No, amigo. No, me han manso tiro en la cabeza, boludo. Ya, dos. Nos queda el último, que es aquel que está allá. Así que tenemos que romper de aquel lado. Y de paso, si no viene el enemigo, tenemos para cubrirnos. Ah, primero voy a agarrar el botiquín. Vamos a hacer la jugada bien acá. Hay que buscar el botiquín. Está acá, perfecto. Ya por si tenemos que escapar. Igual creo que tenemos que ir por arriba. Te pasa Blue. Hay un canje de Tai. Realiza la fábrica de armas. Ya, ya no viene más enemigo. Vamos a hacer una cosa. Ahora. Guardado. Ahí, perfecto. Por si nos mandamos una cagada, ¿viste? Ahí estamos. Allá. Dos gilazos vienen. Por lo veo. 3, 4 son. Vamos de a poquito. Vamos con el primero que ya lo hicimos. Lo hicimos bolsa. Dale, guacho. Y la cagada, como dijo George Lagarto, que este emulador no trae para si vos le querés poner un teclado y mouse. Si no sabes cómo juego los Call of Duty, el Medal of Honor, aunque voy a ver si puedo, pero viste que a veces me da un choto. Está, perfecto, ahí decimos poronga. Parece difícil controlarla, mira, sigue. El X99 dice, a la próxima juegate Area 51 para AS2. Para el PC2, no estaría mala idea, Blue, Sí, lo que pasa es que... ¡Ay, chinga tu madre! Buena, crack, ¿cómo estamos? Bienvenido. Saludo ahí. ¡Ay, chinga tu madre! Vamos a ver. ¿Cómo anda, crack? Bienvenido. Vamos, si, como decimos, Blue, para la próxima, capaz que me diste una buena idea ahí. No sé cómo será el juego igual, pero. Por lo menos. Ya, vos, boludo, se muere. Ahí está. Ahí andamos, crack, como se puede. Ahí es donde quedamos la última parte, la última vez. Así que. Igual estoy buscando acá para ver si puedo encontrar otro botiquín para tener de refuerzo. Otro botiquín más. No de lo que te cura al instante, sino de los que llevas, de los que me marca ahí que tengo 2 de 3. Ahí. Así que ahora. El tema es para dónde. ¿Para dónde podemos ir? Si no, tengo que dar la vuelta por arriba. Para arriba podemos ir. Buena, Alfa, bienvenido. ¿Te cambiaste de nombre de nuevo? Alfa Flow se llama ahora. El Alfa Zapi. Está reggaetonero el nombre. ¿Eh?
¿Cómo andará Alfa? Bienvenido. Está muy, muy flow el hombre. ¿Qué tengo por acá? A ver. Acá tengo. Ve, esto si tiene son para curarse, ve al toque. Y ahí por lo menos ya tengo la vida ya completo. Acá tengo otro botiquín. Perfecto, me viene muy bien. Lo que sí quiero ver cómo salgo. Por el otro lado. Cualquier lado se puede, ¿no? Arcades Lagarto te tendrías que poner, ¿o no? Arcades Lagarto. ¿Qué decís vos, viejo? No huipo, weón. No va a decir. Bueno, nos vamos a ir al Joraca. No sé si. Encima acá, a ver. Tengo que ir con Salomón. O sea, tengo que ir. No tengo que romper nada. Bien, ya tenemos ahí. Tenemos los botiquines. Imagino que debe ser por la salida de acá, porque si no me dejaba pasar para el otro lado. Sí, mira, ya está. Piola. Me voy al Joraca. Ya está, me voy a la mierda. Ahí está. Misión cumplida. Desbloqueado. Bien. A ver, estoy viendo acá del. ¡No! ¡Qué pelotudo! Ahora es psiquiátrico de Tiblis. Ah, no puedo. No. A ver, quiero ver una cosa. He tenido ocasión de hablar con el sargento Solomon. Un hombre interesante. No dijo nada bueno sobre usted. Miente. Cuando Lennox apareció por el Cairo, los rumores se pegaron. Otra vez cagaron en la aldeita, weón. Por la concha de tu madre, déjense canjear, weón, los weones. ¿Cómo le metió en Seventh Wheel? Cuando falló lo de Miami, se le ordenó a mi equipo que lo eliminara. Entonces no sabíamos que se trataba de Lennox. Después todo se precipitó. Jamás supimos si el objetivo era realmente él. Era muy bueno. Kuwait, Tokio. Estuvimos a punto en Kandahar. Nos acercamos muchas veces, pero siempre se nos adelantaba. El S4 acabó con él por fin en el norte de Pakistán. Está enterrado en un valle. ¿Qué impresión tiene del sargento? Un poquito descontrolado. Ese tío no conoce el significado de daños colaterales. Hábleme de Valencio. No hay nada que contar. Nuestro equipo tenía la misión de eliminarlo. La operación era sencilla, entrar y salir. Después del trabajo de la fábrica de acero, volvimos a tener el estatus alfa. Valencio era uno de los cuatro grandes objetivos, uno de los jefes de Seven Wave. Había abandonado el equipo Charlie y nos enviaron a buscarle. Inteligencia informó que se ocultaba en un viejo psiquiátrico. Ahora sí. Espérate que voy a poner acá el gozo. Ahí está. Perfecto. Voy a pedir unas empanaditas. Psiquiátrico de Tiblis.
Si quieres entrar al Discord, crack, estamos, estamos acá en mi Discord. ¿Esto se rompe o no? Quilombo, boludo. Bala, boludo. Este. ¿Ves lo choto que es esto, boludo? De apuntar. De apuntar con el joystick, boludo. ¡La concha de tu madre! ¡No sabes parar una pelota! ¡Le vas a pagar! ¡Le al arco y la tirás a la mierda! ¡Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un pedro! ¡Y haces así se la pasas mal! ¡Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza! ¡No hago! Exactamente. Otra vez cagaron en la aldita, weón. Por la concha de tu madre, déjense canjear, weón, los weones. Ahorita, la concha de tu madre. ¿Cómo es? Crack, mañana vamos a estar con Code Verónica y Silent Hill 4. Vamos a terminar los dos juegos, por el cacho que el Silent Hill 4 estaba ahí nomás de terminarlo. Y el Code Verónica ya ahí nomás también de terminar, así que ya liquidamos dos juegos de una. Ah, lo tengo que hacer alfa a ese canje. ¿Qué hay que hacer acá? A ver, acá con Central Psiquiátrico de Tiblis. Dale. Anda un porro con la saco este, boludo. ¡No! Se levanta el concha de su madre, boludo. Toma, un regalito. Me hago daño yo también y eso estoy cubierto, boludo. Ahí, crack, siquiera hace un shotago ahí. Nos están cascoteando el roncho a todos lados, boludo. Ah, ya está el forro del lanzacohete. Lo tengo que agarrar a ese, boludo. ¡Viste! ¡Viste! ¡Listo!
Perfecto. Lo jalo tu tátar. Lo jalo tu tátar. Lo jalo tu tátar. Uy, tiré dos granadas, creo, boludo. Pero bueno. Era uno por enemigo. No lo puedo romper, eh. Capitán Subasta. ¿Vos lo viste, lagarto, o no? A la serie esa. El Capitán Subasta. Algunas cosas nomás viste como... Es que es ahí lo que encontraba denso y pesado en esa serie, era tantos caminos como para poder hacer un gol. Sí. Entonces eso es lo que no me gustaba, o sea, por ejemplo, el tipo prácticamente era un capítulo como para cerrar toda la cancha para poder meter un gol contra un despropósito enorme. Cuidado. ¿Dónde chota está el de la bazooka, boludo? Por mi sobrino, o sea, por mi sobrino lo escuché más. Porque mi sobrino le gustaba mucho el verlo. Sí. Me sabía algunos sobrenombres de los personajes, pero no todos. Sabía uno que le decían Skip Lechuga, creo. Hay un forro que está disparando con bazooka, boludo. No, chota estás, pelotudo. Hay uno arriba. Sí, allá, pero está disparando con rifle. Tiene que estar a mi izquierda, ¿no? Está por mi izquierda, o sea, tiene que estar en alguna ventana por ahí. No, no, no. Bueno, conocía... Allá está. ¿El qué? De Capitán Subasta, conocía a los hermanos Corioto, unos tientones por ahí. Creo que se llaman Corioto, Macoto, no sé cómo. Y sé que el equipo que jugar era uno que se llamaba Nuki. Automaticón. No. Y que la calle que siempre lo iba a apoyar estaba enamorada del weón, y el weón no la pescaba porque el weón era juguito pelota. O estoy muy equivocado. ¿Qué? ¿De qué? De que el había una chica que iba a apoyar al, con los pompones al jugador y no lo pescaba ni por si acaso. Porque bueno, era muy juguito pelota, lo único que pensaba era la pelota. Ando contando plata. Ahí está. Pero más allá de eso, crack, no. Sí. No, igual yo te digo una cosa. Yo he visto Supercampeón así cuando era más pibe. He conocido a Oliver Baton, ahí a Benji Price. Cuidado, sale el brasileño este que hace de entrenador, que es alcohólico, medio lagarto. Yo no soy alcohólico, hombre. Hay otros que me superan. Exactamente. Y otro,
El otro pelotudo que está de compañero acá no me ayuda, el pelotudo. Está ahí parado. Vení a encarar que está acá, pelotudo. No te da orden. Es como el Spec Ops que vos le dabas orden y... Y va y le dispara, bro. Exactamente, Roberto Cediño. Lo que sí es uno que se llama Steve Lechuga, nada más. Lechugazo. Que era como el enemigo, weón. De principal, una wea así. No. No sé, sí, a mi sobrino le decían de Steve Lechuga. No, puta que te parió, boludo, le pifé el tiro, boludo. Y la otra es que el George la otra es que el George jugó un juego de los supercampeones que era por turno, una weá más bizarra que la mierda, weón, no entendía nada, weá. Era como un fútbol RPG, weón, una weá. Sí, RPG por turno parecía. Era más raro que jugar al Pokémon Stadium, weón. Ahí arriba. ¿Dónde está? ¿Ahí arriba dónde? Ahí va una persona pronto. Fuego de cobertura. Che, ¿y dónde mierda hay que consigue entrar? De hecho, ahí hay un clip mío, uno de los más famosos. Sí, que no te dije una wea. No entendía ni una wea. Mierda, wea. No entendía ni una wea. Fuéranse, hijos de. Dale, pero que bueno. Quiero agarrar vida, boludo. Bueno, ok, los dejo. Voy a tomar. Entonces. Y vuelvo. Dale, Lagarto, aprovecho. Espero quedarme hoy día hasta más tarde como que ayer. Que ayer creo que terminaron retardo. Sí, yo voy a estar ahí por lo menos 2 horitas. Voy a tratar de estar ahí como para avanzar de estos juegos. No sé hasta qué hora habrá, se habrán quedado ahí. Yo creo que a las 3 me fui a dormir yo. No, está ahí, está ahí. No recuerdo bien. Yo no sé qué hora habrá terminado. No sé qué hora habrá terminado antes. Hablan como borrachos, ¿no, bro? No, yo estaba más cansado. Pero bueno, hay que trabajar y ver todas las mierdas. Ah, yo también, si yo. Tenía que cortar el pasto y tenía que descansar un poco por lo menos. Y hoy para mañana no sé cómo voy a dormir, ¿no? Cuando vaya a dormir. Voy a dormir piola, como diría. Consigue entrar, ¿y acá? ¿Qué hay acá? Mirá, boludo. ¿Qué entrada, boludo? ¿Se puede romper eso? A ver. Tiro una granada. Ah, yo creo que ahí sí. Ahí puedo.
Creo, creo. Igual acá me van a cargar porque siguen apareciendo estos pelotudos para romperme los huevos. Puta madre, boludo, si han aparecido estos inútiles. Rompe huevo, boludo, si han apareciendo. Amigo, no entiendo nada. Voy a tirar una granadita por ahí de regalo. Pensé que se iba a abrir como una entrada ahí, pero no, no pasó nada. Ahora se van a tirar estos pelotudos, rompeme los huevos. El otro que doy arriba. Listo, valiste. Válido verga. No sé dónde. No. Yo creo que. Maldita entrada, boludo. Oh, amigo. Se ve que tengo que subir como unas escaleras, pero ¿dónde chota ahí, boludo? Ahí, muerto. Necesito subir a estos lugares, aunque no me llevan a ningún lado tampoco. Están disparando, boludo, con lanzacohete. De hecho, está, boludo. Ahí no está. Allá, bravo. Allá lo vi. Cuando di el abrazo agarran el hoyo, weón, pero bien agarrado, weón, no, weón. Le pegáis una la corneta a la weón, la va a dejar loca, weón. Buena, crack. Buena, Dito. Buena, Dito. El viejo se va a tomar entonces. Sí, a tomar un negro, ya, ok. Pico dulce. Oh, fanático el pico dulce, el viejo, weón. Es su pasión, según dijo ayer, anoche. Puta que fue equipeado anoche, eh. Récord de clips, creo. Sí, igual, me voy a sacar clips. Qué manera de sacar clips. ¿Cómo hace Black? Ahí andamos, está un poco perdido porque me dice consigue entrar, pero temas por dónde entrar. Porque acá la entrada en sí está bloqueada. No se rompe ni a palo esto. Hay uno cubriéndose la mano. Ahí está el otro. Inga, boludo. Listo, se murió. Encima este personaje no salta. Por lo que tengo entendido. Bueno, paso. No. Está disparando, boludo. Este boludo rompe huevo. Che, ¿dónde tengo que entrar, boludo? ¿Por dónde?
Ay, crack, mañana, bueno, como dije, ahí voy a hacer ahí la doble final. Y el viernes que viene voy a jugar Need for Speed, el hit, el anteúltimo, no el Bone. Viste que está el Bone, ese que parece tipo caricatura. Sí. No, el anterior, el hit. Ese lo estamos jugando. Y capaz de Blue, estuvimos jugando con Blue hace un rato ahí. Estábamos probando como. Estamos haciendo unas carreras, sí. Estamos haciendo unas carreras. ¿4? ¿El 4? No, te digo que es de Play 4 ese juego. Play 4, sí, Play 4, Play 5. Se puede jugar crossplay, digamos, con PC y Play 5, ponele. Va, él tiene que jugar retrocompatible, digamos. Dale. Tiene que bajar la. No olvide el desafío del equipo. Si hace trampas, eliminado, claro. Y corta directo. ¡La cambia de bolucho, culiao! Hijo de puta, bro. Ah, viejo culiao. Eso tiene que ahí. Eso está. Está unido esos dos audios, ¿no, crack? El de no. Cállate, Lucho culiao, o le tuviste que. No, lo puse acá en la botonera, le hice la, el truco. Así por acá. Tu madre. Dejo de tonada, güey. Tijuga, Lechuga el otro. El viejo está hablando de los supercampeones. No tenía ni idea de nada, el viejo, po, la, esa que era la que le da ánimo al Oliver, después se casa con ella, po. Viejo de mierda, no tenía ni idea de nada, po. Después tiene un hijo con ella, po. El Tsubasa. El Tsubasa. El. ¿Cómo es? El Oliver. El que... Oliver, atómico. ¿Por qué no? Tengo la duda, boludo, y me voy a fijar. A ver qué onda, porque no puedo estar dando vuelta con un salame. Ah, ¿qué pasó? ¿Te despegaron el juego? ¿No sé por dónde? Sí. Es como que no me dice, consigue entrar, pero ¿a dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada de mierda? Entrada de mierda, boludo. ¿Cómo se llama la misión esta? Todos los objetivos, ¿vale? Voy a abrir la puerta por si. Hijo de puta. Ah, está apretando algún botón acá la wea. Oh, se sale, weón. A ver. Para PlayStation. Ya sé que de PlayStation, conche tu madre, quiero ver pan de mierda que hay. A ver, pan de chota y guía acá. Ahí le voló el flequillo ese. Bien, ahí se agarra a todos. Ahí parece ya. Uno pasó ahí, así que pone la entrada de mierda. Ah, se debe romper esa parte del medio, viste, era la que le estaba tirando la granada, pero no se rompía casi nada. Esa hueá, claro. Hermano. Así que, ya sé. O sea, ahí va el camino correcto, pero no. Y esto. Pero no quieren. Se queda destruir. Bueno, vámonos para allá. Y hoy crack que se va a jugar
hoy día. Ninja Gaiden 2 voy a practicar un rato para... Ajá, perfecto. Para pasarlo sepa. Rápido. Sí, van a ir ahí mi muerte. Que si no me manejo, pero ahí ya vamos a practicarlo. Ahí recuerden que acá el amigo se pasó la aventura Island. Ahí... Juego Garca. Juego leado largo, weón. Sí. ¿Cuánto 6 horas tuviste? Por ahí. Casi 6. Casi 6. Sí, 5 horas y media o por ahí. Sí. No, terminé agotadísimo ese día. Juego leado. Sí, de esto yo creo que... No sé si tiene algo como para... ¡Granada! Hay uno escondido... ¡Ah! Allá arriba de la... ¿Dónde chato está el pelotudo? Tiró una granada y dice... ¡Granada! ¿Dónde está el pelotudo? ¿Está escondido ahí? ¿Se murió o no? Necesito un explosivo un poco más pulento porque no... Ah, sigue rompiendo los botos, ahí tenés. Ahí está, ahí se rompió la concha de tu madre, boludo. Puede gastar toda la granada. Chugos. Puede gastar toda la granada para que... Perfecto. Voy a entrar. Perfecto. Negativo, mantén la posición. ¿Cómo que negativo? Te ordeno que no te muevas, no entres en el edificio. ¡Keller! Voy entrando porque necesito entrar y tengo que cumplir los objetivos principales. Encima manso, boludo, el sol que hizo hoy cuando estaba cortando el pasto. Ya. Cagada de calor, bueno, me salvé porque ya por mañana, si no mañana era 35 grados, eso pasa, así que me salvé por un lado. Así que. Y que caiga tormenta. Sí, lo más probable. Dan lluvia para mañana, pero no se sabe qué hora. Igual, por el caso que si llega tormenta, eso lo paso para el lunes. El tema de Resident y... Igual voy a tratar de ver más o menos... Está arriba, creo. Está arriba. Bueno, hay que subir. Dale, amigo. Perro reculeado. Perro culeado ahí, madre, esa coche su madre. Uy, ahí uno con escopeta. Dale, recarga rápido, boludo. Y no muerto. Oh, madre.
Dale, amigo, dale. Qué choto para apuntar esta mierda, boludo. Y bien más, a romperme la chota, boludo. No tengo para curarme. ¡Granada! Se rompe los huevos, amigo. No, se va a morir, se va a morir. Porque es un pelotudo y se va a morir. Chico, madre. Ahí, un regalito. Bien. Panza volada se pegó, boludo. Acá que hay que hacer, encuentra la entrada a los niveles inferiores. Bueno, estamos subiendo en vez de bajar, así que de inferiores no tiene nada esto. Bien, acá tenemos botiquín, la recompensa sirve, cargadores. Quilombo, amigo. Quilombo acá. Ay, te siguen disparando ahí. Sí, fuera. Aparte no le da, boludo. Bueno, Giovanito. No, Giovanito. Ahora sí, ¿cómo están, Charles? ¿Cómo va, Giovanito? ¿Todo bien? Todo bien. Pesaje que uno de los dos bien, pesaje. ¿Qué vas a leer todo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo piola, acá. Tratando de pasar esta parte. Uy. Sí, y el George. ¿Cómo va, George? Todo bien. Lagartito, ¿cómo está? Lagarto está tomando entonces. Ah, que te chupa entonces. Chuch. Él es mi lagarto que está tomando 11 y que lo chupa entonces. Ah, my name is feels so good. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. La concha de su madre, boludo, esto. Juliao. Anda, pesado. Parecen de todos lados, boludo. Parecen de todos lados. Hey, Luis, I'm jumping. Yeah.
concha tu madre. Ya os doy dos noches, maricón. La ñata está pidiendo algo, la ñata. ¿Qué es la que quiere la ñata? La ñata quiere... Huele. Llueve mucho la ciudad. Sí, aparte de eso, ¿de qué? Venía piola ahí, pero me largaron ahí. De gatón, hijo de la maraca. Los reculeados. Reculeado, guatón, culeado. Puta que los reparió también. Ah, bien. Increíble, bro. Estoy llorando en esta tribuna. Chota, pobre puta, chota. Pegado, boludo, en serio. Vamos, Crack. Andate a cagar, juego del orto, boludo. Qué choto, boludo. Si va para apuntar esta mierda, boludo, con el joystick. Saludos, Chuli. A tu madre. Saludos, Chuli, bienvenida. ¿Cómo está vos? Nah, a mí me está sacando de quicio este juego. Ay, chinga tu madre. Ay, chinga tu madre. No puede. Ay, chinga tu madre. Saludos, Tai. Bienvenida. Estamos. Te tiro un dolito. Gracias por el dorito. Dorito de la suerte. ¿Cómo está Chuli? No sé si transmitía Chuli. No me acuerdo. Parece que sí. Yo le hago shotao, crack. Como lo asusta. Dale, déjame actualizar el crack, el chat, que se me queda pegado. ¿Cómo estás, Tai? Estamos acá en el Discord, por si quiere pasarse. ¿Estamos? Sí, estoy en el Discord. Ya vi que si andan está... por acá. Hola, Leito. Hola, Leito. Estaba calladito escuchando su sonido. Todo bien. Todo bien acá, pasándola un poco mal con este juego. Pero es lo que hay. ¿Llamaste? Ah. De nada, gracias a vos, Chuli, por pasarse acá en el directo.
No quería cambiar de arma. Hasta que los reparidos, boludo. Mañana vamos a estar con el final de Resident Evil Code Verónica y de Silent Hill 4. Vamos a hacer ahí doble final ahí. Para que. Manqueada doble vamos a hacer. Una manqueada doble, así que vamos a ver qué onda. Perfecto, ahí lo tiramos ahí. ¡Ah, no! Esto no hace falta que le tire una granadita ahí. Ah, no tengo más granada. Vamos a pasar rápido acá. Acá tengo que curarnos. Acercando el escudo, no. Ahí, para la casa. Uno. ¿Qué andas haciendo, Tai? ¿Estás jugando algo? No, ahorita no. Me pasé aquí un ratito para no perder la costumbre. Ah. Viene ahí. Tengo que preparar mentalmente que mañana voy a ver más de una vez morir a Connor, a Marco. Me va a doler la cabeza. Acordate, Tai, que mañana no, mañana tengo que terminar el Resident Evil. Mañana tengo que terminar el Resident Evil y el Silent Hill ahí. Tengo que matar dos pájaros en un tiro ahí. A ver cómo nos va igual. Es para decirte que me estoy preparando igual mentalmente. Igual, ¿sabes lo que podemos hacerte? Y después del directo mañana, si tenemos tiempo, podemos hacer tipo como una... Ahí viendo, o sea, ir jugando, hace un rato, para ir tomando las riendas ahí. ¡Ay, chinga tu madre! Y medio complicado. Bien, tenemos que curarnos rápido. Métete por acá. Eso, ahí. Ahí por lo menos. Ya te vamos a tirar ahí. Ahí te va a saludo el Neme, Tai. Pero comen menos que vos, guatón culeo, ya. Tai, te perdiste ayer, puro clips han sacado acá. En el canal del George. Ay, weón, bueno, la noche, weón. Bueno. No solo fue el pico dulce de lagarto ni la detonada tuya, Tai. Fueron otras cosas también ahí que
De Luchito. Luchito. Y el M después, el M por Discord me mandaba ahí los clip, algunos clips ahí para sacar el, para sacar el audio. El de colombiano. Sí. Colombiano, culiado. Yo necesito escuchar eso. No los tengo, no tengo. Crack. Y pipí. Tiene que mandar acá para agregarlo a la botonera ahí, va. Para trolear ahí. A ver, llora Gustavo, saludo. A ver, llora. Bueno, Gustavito. A ver, llora. Esta vez cagaron en la aldita, weón. Por la concha de madre, yo... déjense canjear, weón. Weón. Perfecto. Wow. ¿Gol de quién, lagarto? ¿Gol de quién? De Wander, weón, no me pego por ti, mala. Chucha. Hijo de puta. Salió saturado ese. Hijo de puta. Voy a hacer cagar, weoncito, nomás sigue me weando. Preferiría haber jugado Zelda que está cagado. Pero comen menos que vos, guatón culeo, ya. Ahí si querés hacer uno Shotao crack, ahí, ahí vuelvo. Ahí poneme. Aplique, ahí aplique, neme, aplique. Neme, neme. Ah, se fue el maricón culeo. Aquí va a cagar el canal, ¿no? Me hacen cagar en el baño, me... Qué bueno, hermano. ¡Puta, cambia de bolucho, culiao! ¡Ah, viejo culiao! ¡Ah, viejo culiao! En la gestión de parte de él, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, que se había lagueado la pantalla por un segundo. Tiene que haber sido el crack ahí. Tiene que haber sido el leito. La vecina se tormenta. Sí, ojalá que no se tenga tormenta de nuevo, crack, con leche. Yo te río el caballo, es más fácil. La ría acá, yo que más fácil. Oh. Te pegaron en el dedo. Oh. ¿Y por qué es esa wea? ¿Y qué te importa? Estás agotado todo el día, te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca. A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien temprano. Raquetazo. Un raquetazo para ti. Y durante el día sos Terminator y Rocky juntos. De puta madre. De puta madre. Pero come menos que vos, guatón culeo, ya. Tu madre. Puta la wea, weón. Guatón culeo. ¿Qué están hablando, weón? Creo que los sonidos, chavos. Están acá. ¡Respeta a las mujeres, conchetumare! Pero así no, po, weón, por la chucha. ¿Qué onda, señor Antonio? ¡Ah, viejo culiao! ¿Qué decir ahora, conchetumare? Mm.
Ay, ay, ay. Yo estoy con la botonera. No están ahí. Ojo, madre. Ojo, madre. Ojo, madre. Está saturando ese sonido, güey. Ahí cayó el viejo zona gufifor. Por pasarse de listo. Ahí cayó el viejo. Viejo gufifo, se cayó, se durmió el viejo gufifo. Viejo dormilón. ¿Por qué es esa, güey? ¿Te quedaste dormido, güey? Igual, hermano, te quedaste dormido, viejo. Bueno. Lo voy a llamar acá. Pero comen menos que vos, guatón culeo, ya. Lo que espera el Gio cuando regrese, weón. Hoy te voy a hablar un rato con el Gio y que, bueno, que vi que estoy en estado y que ya se fue hoy. Ya arrancó para la ocasión. Y un mensaje y que tenga un viaje ahí, que disfrute. Y me dijo ahí que se descargó ahí los Castlevania para el PSP. Andaba con la PSP del guatón. Ah. Puta que te la aburrió para jugar la consola y debías conectarse a hacer otra hueá, bueno. Sí. Que salga a correr, no sé. No, ya me voy, tengo una amiga en la playa. ¡Oh! Puta, con una amiga en la playa, bueno, y de oro. Ah. Sí, ¿no? Esa es la canción. Mi loco amor de verano sigue aquí. Pero comen menos que vos, guatón culeo, ya. Estoy insultando, compadre. Ya avisé. Ya avisé, ya que no, voy para afuera. Estoy insultando con palabras groseras y palabras que no corresponden, como por ejemplo. ¡Puta, el guatón reculeado! ¡Algo wea! ¡Algo wea! Llegó el momento, señores. Ahí un porro disparando aquí. ¡Ah, no, no, reculeado! Hasta acabó de buscar en el otro lado también. ¡Ay, es! Listo, reculeado. Creo que tenía que bajar. Creo. Creo que tenía que bajar, pero no tengo. ¿Por dónde bajó, boludo? Ah, por acá. ¡Cállate, boludo, culiao! Como el de la regla, crack. No, ¿los consejos de lagarto o la regla de Luchito? No, Luchito, no se olviden de es el desafío del King Kong. Si hace trampas, eliminado y corta directo. ¡Puta, cállate, boludo, culiao! Puta, cállate, Lucho, culiao. ¡Chinga tu madre! ¡Púdete, cerdo, culiao! Llame cuando querí, maraca, concha tu madre. Por acá ni nada. ¡Ah, volví, boludo! ¡Respeta a las mujeres, concha tu madre! Ya, estoy por esta zona de acá. Que ya anduvimos. El viejo. El viejo Remix. Lagarto Remix. Me agulpa, weón. Pero comen menos que vos, guatón culeo, ya. ¿Cuándo voy a hacer TikTok, lagarto? ¿Eh? El lagarto, ¿cuándo salió una cuenta en TikTok? Quería hacer. No, no, a ver eso. Ya tenemos la canción de la lagarto bailando ahí. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, la lagarto, dubi, 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 lagarto, tum, tum, tum. ¿Cómo suena, suena, lagarto? Suena, suena, lagarto. ¿Cómo te ves, lagarto? Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, lagartito, dubi, dubi, lagartito, tum, tum, tum. Lagarto choco, lagarto choco. Lagarto choco, lagarto choco. Lagarto, to, 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 lagarto, choco, lagarto, choco. Aquí me va a dar esta buena. Cargadores, ya
digamos, en los planos que había ahí. Perfecto. Yo creo que tendría que ir por acá por el costado. Tomá, anda a lavarte el orto, hijo de puta. Ahí tenés. Exactamente, Gustavito, exactamente. Igual ahí hay un clip que en el Parasite Clip del perro ese de tres cabezas ahí que rompe los huevos. Tomás concha tu madre, pero no me salió así como del alma, viste, que a veces me gustó con el alma, bueno. Oh, me aparecieron dos culiados ahí, todos los rompehuevos, boludo. Me rompieron las pelotas, boludo. Ah, te fue el maricón culiado. Anda cagada, man. Chao, pata de pico, boludo. Aquí va a cagar el canal, me hacen cagar en el baño. ¡Puta, cállate con mucho, culiado! ¿Qué crack iba a empezar un rato, no? Sí, huevo, se me ha quedado pegado, huevo. Claro. Ah, voy a darle ahora. Me hacen cagar en el baño. Igual yo también medio como que arranqué un poquito. Llevo una hora y media casi. Yo tengo la 8 entonces, como la 8. Ah, no estoy logueado, weón. Está la weón. Ah, acá, porque está con el juego gratuito. No sé, tengo que bloquearme con 50. ¿Y hasta qué hora tuviste noche, yo? A las 6 por ahí. Ay, weón, no, weón, me quedé raja. Lagarto quedó raja. No es novedad. ¿A qué le pasó la raja? Me quedo mío, saco wea. Ahí tenía otro sonido crack, ¿viste? Oh, no, sonido Neme, ya sabe Neme. Puta la wea. Capaz no, que Neme no estaba porque no contestaba igual. No. Me quedé dormido. Te salvaste, viejo. Sí, pero es claro, va a revisar el directo. Para hacer aquí, bueno. En el minuto, 1 hora y 26 minutos. Cagaste, ya se acordó el tiempo, viejo de acá. Lagartito. Lagartito en ese momento. Bueno, a mimir. Ya te va a dar mimir, ¿temprano? Ah, no. Ah. Ni que fue a lagarto. A mimir, ¿no? Es el a mimir al viejo. Está en mimir. Está dormido, weón, puta. A mimir, viejo. A mimir. ¡Se enoje, viejo! Oye, el viejo de la dieta. Viejo, mire, para que te le maten. ¡No, ya! ¡Qué viejo maricón más hueco! Es el viejo. ¡Qué viejo maricón más hueco! ¡Qué viejo maricón más hueco! Lagarto, sí. Mira. ¡Hola, lagarto! ¿Cómo estás? Te habla Mariano Clos. Ya, y no. Porque se enoja. Déjase a mimir, viejito. Le hace falta. Che, la boca también, pues fue con cuidado. Lagarto, no. Date prisa. Las prepagos se van a ir sin ti. No. ¡Concha de tu madre! Ay, los monos acá no mueren, parió, no mueren con la locura, boludo. Dejate joder. Dale, loco. Los buenos son inmortales. Lo tiene ahí al frente y no moría y disparáis, weón. Encima, trasqué una cagada para apuntar esto, boludo. No, sí, con el control. No, y hay gente que lo encuentra joya al juego, pero. No conocen los FPS de PC, po, la gente. Si hubiera salido para PC, pues ahí te entra la conversación ahí. Claro, tecla de mouse cambia el gameplay, mejora mucho. Es lo que me pasaba con el Golden Age también, con el 007. Sí. Ya con el control 64 no doy una. Hay gente que le hace el hacer, a mí no.
No, mira, ahí tenés la razón ahí del meme. Dice, no respondí, Elena, estaba dije, haciendo el clip. Elena, dice. No, Elena, no. Chucha, viejo. Voy a estar en modo chat. Chucha. Es para que se lo tome mal, viejo. Qué hueveo. Anda con la llorona el viejo. Acá estoy viendo acá que hay un inyector para el juego, creo. Inyector. Sí, mouse inyector, que es para jugar con mouse. Para el próximo directo ahí. De jugar ahí algún. Para los últimos, también. Vea, lo volteé y no le pasa nada, boludo. Escuchado los huevos que tiene este pelotudo. Es interesante esto, ¿no? Parece que funciona con el emulador de Play 1 también. Y sirve. Sí, bueno, vos crees que también te sirve, te recontra sirve ahí poner si te encajaron algún juego de Play 2. Sí. Joya. Un cargador para el enemigo es el viejo. Acá los. Acá crack los choclo los precios por las nubes. Uff. Sí, acá. Imagínate, 2 docenas de empanadas. Con el envío 17.300 gasté. ¿Cuál es ese juego? Bueno, a ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, acá lo importante es ver si algún enemigo largó un botiquín o algo. O no, Tai. A ver, por acá no, no hay nada. No hay nada por acá. Bueno, un botiquín tenemos de repuesto. Seguimos yendo a los pisos. Injector. Pero no cacho, qué weón. Mundo control, bueno. Dice. Injector. La carne en Argentina dice que subió cerca de un 25%, salió la noticia, sí. Toda la mierda. Mina por espaldas de Valencia. Aunque podría cambiar la pistola por la escopeta esta. A ver, recontra servir. Ya, si vamos a darle a escopetazo limpio. La voy a guardar el video a ver. A ver si lo puedo jugar más adelante. Hasta acá. A ver si no me aparece algún huevo, un rompe huevo. Sí, ahí aparece. Me parece la subasta ahora. Parece
eso, caete, Gil. Voy. No. Qué quilombo. Y regreso. Dale, dale. Mientras acá estamos en quilombo. Ya regreso, crack. Dale, crack. Quiero ver si por acá hay granadas para agarrar al enemigo, pero no hay nada. Ni joda, boludo, ni en joda. ¡Casi! ¡Se le aposta! Por lo menos. Bien. Ay, que se parió, boludo.
serio. Dale, la puta madre, boludo. ¿Dónde salen tantos forros, boludo? A romperme las pelotas. Acá no hay nada, ni la mierda. No, había que cargar a los pelotudos de... Está en todos lados, wey. A romperme los huevos, boludo. Qué choto. Choto, tenés que apuntar. Qué tarde, boludo. Perdón que me queje mucho, pero no puede ser, loco. Ya, cabrón, yo voy a ir a tomar 11 y ahí me conecto un poco. Aprovecho, manito. Vale, leito, pues, sé que tengo un buen like. Ahí gracias. Nos vemos. Ahí al rato, un ratito nos vemos. No sé, pero... supone que... ya, regresé, creo. Oh, igual. Ya. Buenas noches a todos, chiquillos. Bienvenidos. Saludos, crack. Saludos, crack. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿El viejo se puteó? ¿Se indignó? Sí, no, el viejo sí. Saludos, cabrón. Buenas noches. Saludos a la Tai. Saludos al Chimanito que estaba en el Discord. Tai ahora volvía y el Chimanito iba a tomar entonces y volvía. Oye, que toma tarde entonces. No me indigné, George. Tiene miedo que me saquen clip. No, viejo. Ya está más clipeado, ya la IA la tenemos ya hace rato. Sí. Solamente falta decirle a la ella, toma, ármate un lagarto ahí para el... ¿cómo se llama? Con todas las frases. Exacto. Vamos a hablar con ChatGPT, viejo, para hacer la ella lagarto. Bueno. Hablar con OpenAI. ¿O no, chiquillo? Ya. Entonces, como dije en el título, vamos a practicar un poco. Bueno, le había prometido la churraspana y practicar Ninja Gaiden 2 para... va a ser una tipo speedrun, pero no sin el contador. No me gusta poner tiempo. Tengo que ir avanzando y cachándolo cómo se matan los jefes más rápido. Bueno. ¿Dónde lo ha conseguido? Siéntese. Bueno, sí, el tiro ya lo saqué. Voy a purgar 3 GB de memoria RAM para mí, libre. Que destruyó el muelle gracias a la información de Valencia. Así es. Metroid. Castlevania tenía ganas por esa wey día, pero vamos a por otro día. Ella nunca apostó por la jerarquía. ¿Cómo? MacArthur estaba siendo investigada. Su misión terminaba en mi debilidad. De no estaba autorizado para llevar a cabo la operación. En la agenda de la división se en español, ¿cómo no? ¿No? Y ese equipo iría en primer lugar y apretaría para el equipo. Iba sentado delante con MacArthur y Solomon. Dos equipos en una zona. Lennox era el objetivo. Lelos. El objetivo. No, no está. Es que está en español, entonces está con el alcalde. Ya. Vamos para allá. Vamos para allá, amigo. Para allá. Bueno, me puse los lentes. Para protegerme la. Tampoco tiene. Muelle de Braxta. A las 3 de la madrugada. Y ahí tengo una UCI. A todas las unidades supresores activados. Todas las unidades. Alfa en marcha. Nos movemos. Recibido, Alfa. Buen juego este, bueno.
Alfa, no, ahí lo llaman al Alfa. Al Alfa. Equipo Alfa. El Alfa, ¿cómo era? ¿Flow? Alfa Flow ahora. Ah, está puro ritmo el Alfa. ¿Para qué estoy andando mal en el volar? Voy a hacerlo. ¿Cómo se llama esta wea? El objetivo eliminado. Arriba, está el culo. La prioridad en alto, para que no sea hueón en retroarch. No, ¿cómo quedó colgado ese boludo? Uy, cayó. No está con el overlay, weón. Qué pinta, weón. Vamos a hacer esta misión y tiramos una raid, gente. Así nos quedan los dos últimos niveles para el final. Dale, crack. Era. Listo. Ella ya por está. Así decirlo, no es muy largo el juego este. Oye, ya empezamos ya. Ahí. Así por ahí. Cuando tendría que haber ido. Vamos. Yo este no lo puedo jugar como el otro, ¿no? Sacado la sombra, weón. No me importa. Después me da a todos lados las sombras. Vamos. No, de nuevo. Tengo que sacar las sombras, weón. Que con las sombras se mata rápido a los jefes, weón. Ah, hay una sombra. Ah, perfecto. Ahí tenía que sacar que me tocara. Sí, ya. Estamos aprendiendo cositas. ¿Cambia mucho del 1 o no? Sí. Por eso estoy jugando como el otro, weón. Tanto, como digamos. Pero no puedo hacer el sablazo rígido, acá se lo quitaron. Sí, es una weá que yo. Me molesto. ¿Qué pasa, Fabián? Saludos a los Fabián. Dale, la reputa madre, moriste. No, no me deja ahí arriba el agua. No importa. Ahí está muerto. Yo cacho que hay que entrar por el otro lado. Así que vamos cruzando. Creo, si es que tenemos acceso a la otra entrada acá. ¿Cómo estáis, Fabián? Bienvenido. Del otro lado. O a la noche. Como el sábado. El sábado, piola. De ahí, tómate. ¿Sabes que me muero menos con el? Acá no puedo hacer el plazo culiao. Tratando de hacer el sablazo truco, no sale a cabo. ¡Puta!
El timing de este juego es distinto del otro, weón. Y quedó para la casa. Para la weá, weón. Como un francotirador esto, ¿qué pasa, Neme? Pero weón, si le pegué. Salta. ¡Puta! Los culiados, ¿cómo no llegáis, weón? La concha de tu madre, weón. ¿No me saltó? ¿Cuándo con los dos toques, weón? Francotirador también, eh. Acaba de ser un mano a mano. Un mano a mano. Puta Ashley por la concha. Justo, weón. Ah. Ah. Gané yo el duelo de francotiradores. Jeje, el M. ¿Qué pasa, Neme? ¡Por la chucha! Sí, recuerden, mañana Resident Evil, Code Verónica y Silent Hill. ¡Pero mi hijo de la gran puta! ¡Ay, chinga tu madre! Me botaron, no sé qué juego voy a rayar, weón. ¿A qué nivel de... del... ¿cómo es? Del Islander. No, Aris madre, ¿qué? Ese juego es latoso, weón, no es que sea difícil. Sí, muy... mucha huevo. ¿Y por qué se alarga mucho el juego, culero? No encuentro yo el... Pero no me deja subir, weón. A la concha, oh, madre, weón. No rebote igual que en el otro juego, weón. Ya. ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Qué pasa, los guachines? Gracias por acompañar, amigos. Directo de Black. A la weá, weón. ¡No! ¡Te mueras, pelotudo! No, le podría matar más rápido, weón. No me gusta cómo juego ese nivel, weón. Y eso que es el primero. Chúpalo, weón. Cambié el shader. Deja que te toque el pájaro nomás. Buena, Fabián, ¿cómo estamos? Hola, Fabián. ¿Qué es esta misión? Reúnete con el segundo equipo de Black Ops. Mira, Black Ops. Espérate, con los parámetros del Chile. Operación Lagarto. Vigilad ahí. Los flancos, vigilad los flancos. Como lo tiré a la mierda, boludo, del barco. Aunque... poderosa el francotirador acá, si estamos a una distancia considerable. Uno. ¿Qué más? Ah. No. Ahora sí. ¿Qué más nos quiere garcar acá, eh? Allá tiene que un franco, bro. No. Tiene un delay. Hay idea mía. Ya hay enemigo, bueno. Hijo de la gran puta, tiene delay, weón. Uno. Dos. Ahí tiene que ver otro por ahí dando vuelta. Un otro buleo. ¡Oh! Y le había pegado, te había pegado. O sea, hijo de... bueno, nos quedamos sin bala. Las pelotas. Bueno, acá no nos queda otra que eso. Listo.
Hay un forro con lanzacohete, boludo. ¿A quién le disparó, boludo? Me disparó a mí, ahora. Madre, boludo. Dale, amigo, te estoy recontrapegando, chabón. Moriste, moriste, la puta madre que te reparió también. Claro, no puede ser, boludo. Lo estoy, ahí está. Estoy cagando los ahí tiros, está la weá. Ahí está. Ya. Hasta que te parió. Vamos. A ver este pelotudo acá. La prueba de McCoy. Tengo que grabar ahí. Pasar como lo hace un poquito más rápido. ¿Cuál es el guardado rápido aquí? Los puestos. Espera. ¿Cuál es el? ¿Dónde están los controles, weón? Entrada, esta weón. ¿Cómo anda, señor Fabián? ¿Cómo anda? ¿Todo piola? Estamos un poco complicados con esto del... El F2 y el F4 es para acá. Voy a ocuparse de este y acá porque necesito practicar los jefes, weón. Para matarlos rápido. Sí. Para pillarle la... ¿En qué lugar ganarme pa...? Puta. Tengo que tomar la sombra, weón. No los puedo... ¿Qué pasa, Neme? Sacó un clip de Neme. Qué igual, mano. Y eso no está el lagarto acá hablando. Debe ser de alguna puteada mía, seguro. Seguro, crack. Estamos chumeados. Ya que estamos en el baile. Sí. Acá en el chat del teléfono me sale el nombre del clip. Solo sale el link nomás. Dice, moriste la... ¿Eh? Pero esta madre que te reparió también. ¡Sube, po! Joder, puta. Claro, no puedo ser, boludo. Estoy, ahí está. Estoy ahí tiros, está la weá. Es que ahí literal, está. Boludo. Moriste, moriste la puta madre que te reparió también. Saludos. Saludos, la kill. Otro sonido más. Otro sonido más, amigo. ¿Cómo está vos? Saludos. No. Está la guano ahí. Así que, bueno, vamos a hacer esto. No, tampoco. Está moviendo, No. ¿Dónde es que matarlo, weón? Sonido va, dice el meme. No, está la weá. No. Quiero matarlo con el arma al tiro, weón. Se le debe poder. Y con uno, weón. Ahí me lo puedo acercar ahí, no. Creo. Y. Mira, vamos a hacer ahí. ¡Tac! ¡Granada! ¡Ahí! ¡Mierda! Ya caché ya. Pero ¿cómo quedó ese, boludo? ¿Quedó colgado? Chabón, quedó rebugueado. Todo bien, ¿y vos?
Todo bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? A ver... ¿Dónde me están disparando, boludo? El otro lado me están disparando, pero bueno... acá no se puede pasar... Con uno, weón, pero ya estoy dominando más esa agua en la sombra. ¿Cómo quedó ese boludo con el agua ahí? Cacha con uno y no le pegó. Por la puta, bueno. ¡Le pegó! Ahí está. ¿O no, chiquillo? No, oh, me aguaremos ahí. Ahí está, perfecto. Ahí está. Alfa vuelve a su posición. Puta, me gané muy adelante. No, pero adelante, bueno. No sé si... Adelante, bueno. Sí, sí. Lo controlé lanzado. Ah, son dos boludo ahí. No. El otro quedó afuera la sombra. ¿Qué? ¿A los dos? Puta el culeado, weón. No, me asco. La forma de abrir la puerta. No hay un botón asignado como para abrir puertas, pero tiene que tener una granada para romper. ¿Esto qué? Uff, me sirve. Esto me sirve. Acerca ahí que se me vienen unos hincha huevos. Con esto lo vamos a dar. Ya. Sí, sí, ya con eso me quedo satisfecho. La última. Tengo que tirar esto, rompemos. Y ahora. Sí. Ya me manejo ya con, para matarlo. Bien, allá hay un enemigo. Sí. ¿Por qué empiezan a disparar si yo lo quería hacer sigilo, boludo? Le quería pegar un combo en el hocico, boludo. Y el otro pelotudo empezó a disparar. Pájaro culiao. No, pero es que esto la wea, po. Imbécil. Puta, ¿por qué no pegaste esa lanza ahí? Se supone que son balas pesadas, boludo, no le hacen daño, boludo. Esta wea es pesada, esta pantalla, weón. Se matará este culiao. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo? No. No, no es así. Con el.
Ahí está. Hay que dejarlo arriba los ninjas. No, pues culiao. No sé si... Bueno, acá encontramos granada. Estamos completos. No, tampoco, weón. No, no salió, weón. Ahí está. De acá. Avanza explosión, amigo. Ahí, ahí, ahí como que. Ahí empezamos a hablar algo de acción acá. Puta. Se va toda la mierda. Objetivo eliminado. Puta. Madre, bueno. Lo que me tengo que jugar son los Sharp Cops. Los Sharp Cops ahí. A pura explosión, amigo. Ay, weón, ¿por qué no lo hizo cagar? No. Aquí estamos. Más arriba. Qué raro. Quedó colgado, boludo. Me da risa como quedan colgados. Están disparando arriba. No, puta la wea. Ahí. Ahí, Tienen que quedar ahí los niños. Ya, ahí. ¡No! ¡Puta! Avanza grillado, boludo, y no se muere. Ahí está, por fin, loco. No, no le quita ahí. Hueá falsa, boludo. No. Le quita normal, boludo. No. No, pues culiao. No, le está quitando lo normal. No. ¡Cuidado! No. Weá, bueno. Se moriste, boludo. No, oh, me alcanzó. ¡Mami, chinga tu madre! También. No, bueno. No me haya chingado, boludo. ¿Por qué le quita tan poco ahí? Dale, moriste, boludo. Qué rompe verga que son, boludo. Ah, lo dejo acá, boludo. Continuamos otro día. Sábado que viene. Ya estoy hinchado en los huevos. Gracias ahí a la gente que estuvo acompañando. Gracias, crack. De nada, por leito. Ya caché cómo matarlo. Gracias, lagarto. Gracias, Tai. Listo. Espero que haya disfrutado su sonido. Gracias, Tai, por eso grito la suerte. Exactamente. Ya volveré de comer. Ahí la pillé, crack. Chao, concha tu madre. Ahí cuando llegue el Ray, va a ver ahí. Gracias a la. Aquí, la Neme, ahí está, pues bueno. Fabián. Ya, le pillamos. Al Alfa. A Chulí, a Shimanito. Le pillamos la clave. ¿Qué más? Ahí, Alfa, a Blue, a Manco Hacks también. He aprendido una cosa nueva. Ahí a todos, muchísimas gracias. Y nos vamos a tirar una raicita ahí al track. Y saqué vida, qué bueno, mano. Mañana, recuerde, mañana como a las 6 por ahí vamos a estar ahí. Bien, ya. Me lo sé de memoria. Con las finales. Ahora tenemos que practicar el otro jefe. Yo pasándome a los jefes rápido, crack, me concentro después en las pantallas, ¿no? Ah, bueno. Oye. Exactamente. Así que
gracias a todo lo que estuvieron acompañando el día de hoy. Esto lo vamos a hacer, practicar matando jefes. Gracias por ver al leído, chiquillo. Se me cuidan, nos vemos mañana. 6 de la tarde con Silent Hill 4 y Resident Evil Code Verónica. Tiene un domingo, pero de terminar juego. De terminar juego, exactamente. Un abrazo y nos vemos. Chau, chau. Tu, 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 tu. ¡Oh! ¡Uh! Pensé que había botado. Me había dado por perdida esa vida, weón. No. Power up.